¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Outlast 2. Y bueno, en esta ocasión vemos la muerte de los hermanos Deformers, los cuales conocimos en el capítulo anterior, como ya sabéis. Avanzamos bastante más hasta llegar a las minas. Y en el transcurso de esto vamos bastantes veces a la escuela donde nos encontramos con el monstruito feo, el que yo he llamado el monstruo feíto, porque es que no sé realmente cómo llamar a esta aberración, que es el bicho que más miedo me da de todo el juego, a mí por lo menos. Así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os dejo cositas interesantes, mi canal de Twitch y demás cositas. Poquita cosa más, gente, espero que os guste el episodio 4 de Outlast 2. Vale, pues estamos por aquí, por los bosques. Coño, ¿dos pilas? Yo juraría que había una. What the fuck, mejor. Aquí estamos, donde nos quedamos en el capítulo anterior. En los bosques profundos. ¿Esta nota se queda cogida? Sí. Pues yo qué sé, vamos a empezar a andar y ya está. Algo encontraremos por ahí, supongo, y quiero suponer. Uy, una pala. Ahí estaba yo, enterradísimo. ¿Qué estás grabando? Ah, esto. Es una grabación, la zona esta, por donde me quedé atascado. Donde caímos. Sí, sí, por aquí caímos, que nos enganchó el tío este, los hermanos Deformers. A ver. Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. Ah, me dejé pedazos de piel, dice. Uf. Vale, ¿se ha acabado ya la grabación? Sí. Pues nada, saca la cámara. Si no, voy a ver poco aquí. Vamos a ver. Qué crudo, me dejé pedazos de piel. Lo dice tan convencido. Uy. Hierbas altas, miedo me dan. Suena algo y me está cagando. Hay muchos ruiditos, muchos sonidicos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué coño suena? ¡Qué asco! Os estoy grabando, cabrones. Cabrones, hijos de puta. Esos me mataron la otra vez. ¡Hala! No me digas que van a pasar. No, no creo que pasen por ahí. Que os den por el culo, pero bien. ¿Alguien por aquí, por las zonas? Anda, mira, una pila, dámela, va. Ya que está aquí cerquita, me la llevo. No sé si habrá algo más por aquí. No tiene pinta. Vamos a leer esto. Hostias, pero lo voy a leer de la otra forma, que es más cómodo. Regocijaos, agostados. Aquellos que sufrís las ampollas y las llagas, aquellos cuyo sexo se resquebraja y llora, aquellos cuyo bautismo llega a lomos de un burro con forma de hombre. Ese bautismo que recibisteis como niños, como herramientas de un hombre, y por tanto sois de los más queridos por el profeta Sullivan Nott. Y Nott le dijo a Ler, ¿qué deseas en tu miseria? Y Ler dijo, deseo ver las cosas que vio el nuevo Ezequiel. Y Nott dijo, sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir el mensaje del Señor y se te partiría en dos cuando te penetrase. Tan solo debes creer en tu salvación. Y Ler dijo, sí, creo todas las palabras de mi padre. Y Nott llora, ¡aleluya! Como me amas, estás bendecido y podrás ver todas esas cosas que has deseado. Y Ler habló, veo los cielos abiertos, veo el humo subir hacia los cielos, veo una nube de insectos cayendo sobre un hombre, alto pero adulto pero virgen. Es algo bello y hermoso por encima incluso de la belleza de la mujer. Y yo miré y de nuevo vi al Redentor de los Agostados, de quien había hablado Ezequiel. Y Ezequiel le habló de nuevo a Ler diciendo, mira, el cordero guía a los hijos de pollas enfermas y úteros infestados. Y yo veo a las multitudes enfermas y a quienes sufrieron con demonios y espíritus impíos, que serían curados por el poder del cordero de Dios. Y yo, Ler, vi cómo lo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuya lujuria les trajo el pecado y por aquellos cuyo pecado los llevó a la lujuria. Y mientras esté colgado habrá abundancia de leche y vino, así como mantequilla y licor destilado. Todo el mundo comerá lo que quede en la tierra, y proclamarán la gloria del Er, quien les guía hacia la salvación. Y cuando entregue el espíritu y su carne inmaculada cuelgue del árbol, lo liberarán de las espinas y lo enterrarán con azadón en la tierra.
Y los agostados dirán, tenemos miedo y somos miserables, puesto que nuestro corazón está devastado por el pecado. Así que el glorioso Ler los guiará con la lengua y el látigo y la polla y les recordará, no es gran cosa agotar a los hombres, pero también agotaréis a mi Dios. Y ellos proclamarán la gloria de Ler, quien los llevará hacia la salvación. Y el Mesías agostado se alzará de la tumba, vencerá la enfermedad y conquistará la muerte. Y los afligidos lo llamarán Emmanuel. Y el Mesías agostado dirá, esta es mi carne, comedla y seréis curados. Quien consuma mi carne tendrá la vida eterna. Y proclamarán la gloria de Ler, quien los guiará hacia la salvación. ¡Madre mía, el testaco, chaval! Esto sí que es el Nuevo Testamento, flipas. ¡Qué fuerte! Pues nada, pues nos vamos a ir. Soy yo el que... ahí hay una bendica. ¿La puedo coger? Por aquí. Bueno, sí, por aquí supongo. Dámela. ¡Hala! Y ahora para atrás. Para atrás. Recula. Muy bien. Esto... Por aquí. ¿Quién? ¿Quién ha gritado? ¿Quién? ¿Quién ha pegado ese chillío? ¿Quién ha sido? ¡Oh! Grabación. Ah, está grabando. ¿Quién es? Ah, los cansinos estos. Y un señor que han colgado ahí. Hostia, chaval. Vale. A ver, ¿qué dice esta grabación? Se colgó antes de que pudiese detenerla. O ella no. No, espera. Ella no... Él. Joder. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que lo conoce? ¿A quién está ahí colgado? A ver... No sé, macho, no sé quién coño es. Como está hablando tan convencido, digo, ¿lo conocerá o algo? A ver. Subimos. ¿Algo por aquí? No. Volvemos a subir. Y. Ahí tenemos un cactus asesino. Los cactus aquí son asesinos, macho. Flipas. Los putos cactus asesinos, chaval. Total, nah. ¿Qué hago? ¿Recargo antes de tirarme? Nah. ¡Ué! ¡Fiesta! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si me voy a caer. ¡Hola! Vale, venga, recarga ya, anda. ¡Ay, qué saltar! Un saltito que te crió. ¡Uf! Justo, justo. Vale, aquí hay una caída y una puerta. Por la caída no creo que sea. A ver esta nota que dice. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la... polea, pero la necesito para subir al cielo. Jaja. Si ese abotargado de Ezequiel no te da más cuerda, bájame y úsala de nuevo. Yo creo que no la volveré a necesitar. Y esto lo está describiendo la persona esa que hay allí colgada, ¿verdad? Ah, necesito ir a buscar la cuerda. Vale, vale. Pues vámonos a buscar la cuerda, yo qué sé. Hola. Hay que saltar. Hola, señor. El Mesías, el milagro, no sé qué. Aquí hay mucha gente mala, ¿eh? Mucha gente mala. ¿Me vais a hacer algo? ¿Hola? ¡Ay, qué feo! ¡Qué miedo da, chaval! ¡Viene a por mí! ¡Ah! Vale, vale, perdón, perdón. Perdón, 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 en serio. Cierra, cierra, que no me fío. No me fío. Echa esto. Ahí. ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Este dónde ha entrado? Me he cerrado con él. Hola, buenas tardes. Me vais a matar, ¿verdad? ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Casi! Casi, casi, casi. Casi escapo, macho. Vale, no es buena idea meterse ahí. Comerme los huevos, comerme las pelotas. ¿Hay alguien aquí dentro antes de cerrar? ¡Hala! Cierra. ¡No hay nadie! ¡Está cerrado! ¡Ven mañana! ¡Uy! Todo el mundo está de vacaciones. A la gilipollas, tú entras. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué susto me han dado! ¡Hola! ¿Me tiro? No, no puedo, no puedo. Vale, 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 vale. Corre, 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 cierra. Cierra y echa el pestillo. ¡Ay! ¡Me cago en Dios!
No me esperaba eso. ¡Hijos de puta, macho! No me voy a meter en ningún lado al final. ¡Oh! A ver esta casa, a ver. A ver esta casa. Hay algo ahí. Cúrate, corre. No veo nada. ¡Oh! ¡Ay, la señora! ¡Aparta! No, dejarme en paz, por favor. Esto no lo abre, mierda. ¿Y esto lo abre? Corre, coge esto. Cógela y vámonos. ¡Vámonos! ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dejáis en paz? No puedo mirar, no puedo hacer nada. ¡Ay! ¡Aparta! ¿Qué coño? Se ha quedado ahí atascado. Me piro de vosotros, que sois muy pesados, macho. Muy pesaditos sois. Aquí hay una cuerda a interactuar. Corre. No sé si vienen para acá. Yo espero que no. ¿Y qué he hecho con eso? ¿Qué acabo de hacer? ¿Me puedo meter por aquí o algo? No. Pues ¿qué acabo de hacer? Igual se ha ido la cuerda volando para allá, para abajo o algo. Hola, señor. Buenas tardes. Mírala dónde está. Ah, este es el que estaba colgado. Me cago en tu puta madre. Vámonos. Bueno, ¿quién está por ahí? Los hermanos Deformers, también conocidos como los tiraflechas. Corre. No me van a coger. Corre. Ay, que se cansa el pobre. Corre, métete. ¡Ah! Uf. Ah, la va a poner directamente. Yo me quería curar, pero bueno. Se va a poner así el chaval. Pero escúchame. Baja. Hijo de puta. ¿Qué coño? What? Se acaba de morir, los hermanos Deformers. Ah, se han muerto. Oh. ¿Por atrás hay algo? A ver, ¿puedo sacarla? Ah, los puedo grabar. ¡Y logro! Purificación. Has huido de los agostados. Ah, ya me voy de aquí. Por fin, señor. A ver. No, aquí no. Aquí. My dad died within a month of my mom. Logro. He was perfectly healthy until she was gone. Rumbo a Damasco. Has completado 30 grabaciones. Eso está bien. Vale, pues eso está bien, hombre. ¡Hala, adiós! Hermanos cansinos. Vale, ¿me puedo poner de pie ya? ¿Es posible? No, interactuar. ¡Oh! Apaga. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta luz! ¡Qué bonito todo! ¡Ay, pero no tanta, hostia! Nada. Vale. Pues nada, estamos de repente en la nieve. Porque sí, porque les apetece, supongo. Porque pueden, porque quieren, yo qué sé. Joder, macho. Mucha nieve, pero aquí tampoco es que vea mucho. Esto es... esto yo creo que es el colegio otra vez. La escuela esta rara. Ahí hay una huella de un pie. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Y ahí hay más. Estoy yendo hacia la boca del lobo. Escucho a alguien correr. Ay, por Dios. ¿Tengo a alguien detrás? ¿Qué cojones, tío? Súbete aquí, a ver. Ahí hay sangre que te indica como que te puedes subir aquí, pero la verdad es que no sé para qué. Se escuchan como pasos detrás mía. What the fuck. Qué mal rollo. ¿Qué me tengo que subir aquí? A ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Esto se abre? No. Oh. En la nieve, macho.
Y sigo diciendo que escucho a alguien detrás mía. Es muy extraño todo. Por aquí. Veo las huellas, no sé qué, y escucho a alguien, pero no sé. Uy. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién me va a salir por aquí, por favor? Ser buenos conmigo. Ser buena onda, os lo pido, por favor. Hola. La sangre todo llena de... O sea, la ventana todo llena de sangre. La sangre llena de ventana, iba a decir. ¡Ay! ¡Es un muerto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, se me ha puesto la piel de gallina, chaval! ¿Pero por qué viene este tío? ¿Cómo lo esquivo yo? No me lo esperaba para nada. ¡Qué feo es! ¡Qué feo es el monstruito! ¡Hala! ¡Que te den, cabrón! Ahora corre, ¿no? Supongo. Quiero suponer. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Es que no corre! ¡Ah! Me ha engañado la ventana esa. ¿Esto se abre? ¡No! Ya no viene, ¿no? ¿O sí? ¡Uf! Me ha dado mal rollo, ¿eh? El tío. ¡Ah! Interactuar. Espérate. Ya que no me sigue, pues voy a echar un vistacico a ver si hay algo. ¿Aquí no interactúa? No. El caso es que sigo oyendo como musiquilla así un pelín de fondo. Pero vamos, digo yo que si viniera este tío ya me hubiese cogido. Ah, aquí también. Ah. ¿Y ahora qué debo de hacer? ¿Me meto aquí mismo? Hostias. Pues no sé lo que habrá aquí dentro, pero supongo y quiero suponer... pues puede ser que estén conectadas, ¿no? Digo yo. Una pila, dámela. Esta no se abre. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! No se abre, ¿por qué? Porque me tengo que meter en la otra. Aquí solo era para una pila. Tiene toda la sensación. Venga, pues sube. El bicho ese me da un mal rollo, macho. Pero muy mal rollo me da. Corre. Vamos aquí. Hostia con la escuelita. Poca broma, ¿sabes? Parece que no, pero sí. No sé si me explico. Cuidado. Hola. Uy. Qué miedo me da ir para allá. Ay, cómo falla la cámara. Ay, se está guardando. Te pondrían los celos. Tenías mucho miedo. ¿What? ¿Qué pasa? Le tengo detrás, ¿verdad? Le tengo detrás. Corre. Dime que ya. Vale. Dime que ya. ¡Hostia, qué miedo da cuando te persigue el bicho este, macho! Es el que más miedo me da hasta ahora de todo el juego. Ni la bruja, ni los hermanos estos deformes, ni nada. El bicho este es el que más miedo me da. Que está muy... Es muy deforme el bicho este también. Es muy raro. Coño, aquí he estado otra vez. Aquí estuve ya, sí. Sí que estuve, sí. Cuidado, ¿eh? Ah, no se abre. ¿Y no hay nada ahí para grabar? No. Pues... Tú me dirás. ¿Será por esta? Quiero entender. Ah, pues no. Tampoco. Entonces, ¿qué huevos? ¿Por aquí? No, macho. ¿What the fuck? ¿Tengo que ver algo fuera o algo? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? ¿Hay algo por aquí abierto? No sé, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿No me pone objetivo por aquí? Encuentra el modo de salir de aquí. Ah, vale. Creo que puede ser que tenga una ligera idea. Y es que haya que buscar por aquí por el techo algo abierto. Seguramente. No me extrañaría tampoco, ¿eh? Las pilas ya me están dando guerra. Venga, anda, recarga. Me estoy poniendo de los nervios. ¡Eh, un papel! Espérate. Vamos a ver. Pues muy bien. Vamos a ver. A saber cuál es el palabro. ¡Ay, qué mal rollo!
Cuidado, cuidado. Ay, Jessica. Sé buena. Me cago en tu puta madre. Parece como que está al revés. Es que cosa más rara. Saca, saca. Suka, Suka, ¿dónde está? Ahí la música. ¿Dónde estás, Jessica? ¿Por qué te pierdes de mí? No sé, macho, es que no veo nada, verás. Verás. ¿Dónde coño se ha metido? Si es que no se ve ni con la esta de noche, con la visión térmica, o sea, con la visión nocturna esta, la visión de la visión térmica iba a decir yo. ¡Joder! Estoy poniendo muy nervioso ya, ¿eh? Ay, que está temblando el mando. ¡Ah! ¡No, mátame ya! ¡Si me vas a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal rollo todo! Está temblando el mando mucho, pero que mucho, ¿eh? No sé, macho, ¿dónde coño está esta mujer? Estoy súper concentrado, chaval. Jess, ¿estás ahí? Sí, por aquí parece que es, porque si está hablando, digo yo que iré bien, ¿no? ¡Ay! Si yo lo sabía esto. Si yo lo sabía esto. Me cago en sus muertos, chaval. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Where am I? Oh my god. Que es por ahí, por el túnel. Tiene toda la pinta. Vale, ya volvemos a estar aquí. Pues vámonos para acá. Yo qué sé, macho. Sí, sí que es por aquí, sí. Oye, ¿habría algo por el otro lado? No lo creo, la verdad. Tenemos por aquí nada. Y por aquí una radio con montones de nada. Un lago, dirígete al otro lado del lago. Pues muy bien. ¿Qué hablas? ¿Tú solo o sabes que te estoy controlando y que estoy perdidísimo? Uf. A ver, el lago. El lago Titicaca. Salta, anda. ¿What? ¿Pero qué coño? Pero... no sé por dónde me estoy metiendo. Voy a buguear el juego, ¿eh? No sé. Yo me he metido por ahí. Parece que me he metido bien. No pienso meter ni un dedo en ese agua. En este lago falla algo. Había un señor metiéndose en el agua, eso desde luego. Tan feliz, ¿sabes? Como si fuese su ambiente natural, oye. Señor. Algo por aquí. ¡Ay! Corre, corre. Bueno, aquí más o menos se ve. No hay nada aquí, tío. ¿Puedo grabar algo desde aquí? ¿O alguna historia? La luna, grabamos la luna. Uy, está bien hecha, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Eso de que está bien hecha. Mira, eso de ahí abajo, qué mal hecho. En fin, nos dejemos de charlas y de movidas. Vamos a ver si esta casa se puede entrar. De momento no tiene tablones. O sea que es posible. Vamos a hacer la prueba, va. ¿Se abre? No. No, no se abre, no. ¿Y por aquí? ¿Se ve algo del exterior? O sea, del interior, perdón. ¡Ahí hay una nota! O sea que poderse se tiene que poder entrar. Tiene que haber por aquí algo igual para agacharme y meterme por debajo, ¿no? ¡Oh! Claro que sí, hombre, claro que sí. Joder, cómo lo domino, ¿no? Este año. A ver, súbete aquí. Y ahora, miramos un poquito alrededor para aprovechar estas pilas. Que las voy a recargar, pero ya. Venga, va. Ahí, muy bien. Pilla esta notica. Y dice... Val, ríndete. Deja que estos hombres se ocupen de ti. Te prometo que no sufrirás más de lo necesario. Debes saber que formas parte de la obra... ¡Logro! Estudio de la Biblia.
Has conseguido 40 documentos. Total, nada. Debes saber que formas parte de la obra del enemigo y que te arrepentirás durante toda la eternidad del camino que estás tomando. Te he querido y todavía te quiero. Te quiero, y Dios ama a todas sus criaturas, incluso a las descarriadas. Vuelve con nosotros y ayúdanos a encontrar la salvación. Dios te ama, papá te perdona. Not. Muy bien, Not. Me alegro por ti. Pues nada, vamos a desbloquear por aquí y nos vamos. A ver a dónde me tengo que ir, por cierto. Pues para el otro lado del río, quiero suponer. He conseguido 40 documentos, total, nada. A ver, un segundo. Oh, todavía faltan, ¿eh? Joder. Sí que faltan, sí. Son unos 100 documentos en total, creo. Bueno, documentos, entre documentos y grabaciones, más bien dicho. Hola. ¿Alguien por las zonas? No. No tiene pinta. Por aquí tampoco creo que se abra. Efectivamente, ¿para qué variar? No sé si podré entrar ahí, macho. Y tampoco sé si habrá algo al final de estas pasarelillas. A ver. Vamos a cruzar esta pasarela para nada. Porque no va a haber nada, pero bueno, yo qué sé. Vamos a echar... ¡Ah, mira! Una pila. Pues venga, dámela. A ver cuántas tengo. Tengo 5 pilas. Bueno, no está mal, oye. No está nada mal. He ido peor, mucho peor. Así que... A ver... Vamos a ver si en esta casa podemos hacer algo. La ventana no. What? ¿Quién coño me ha cerrado la puerta? ¿Quién ha sido el desgraciado? ¿No hay nada por aquí? ¡Ay, qué buitres! Vale, estoy al otro lado de la valla. Y por ahí hay una subida que me imagino que será por ahí. Pero antes quiero echar un vistazo aquí, en esta casa. Se puede entrar y todo, macho. Puedes ocultarte debajo de las camas. Que sí, pero que yo no me quiero ocultar. ¡Qué pesados! ¿No hay nada? ¿En serio? O sea, ¿para qué entonces esto? No tiene ningún puñetero sentido. No, no tiene ningún puñetero sentido, macho. Pues... supongo que nada, que me voy. Así se van a quedar las cosas. ¡Qué tontería! Te ponen ahí una casa completa... ¿Para qué? Si no hay nada, macho. Qué rabia me puede dar, ¿eh? Te lo juro. ¿Quién ha pegado ese grito? ¿Quién cipotes ha pegado ese grito? ¡Ay, qué miedo! A ver. ¡Oh! ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Yo no veo nada. Sí, es aquello. Lo que está grabando es aquello, pero no sé lo que coño es, tío. A ver. Ay, no, aquí no, aquí. A ver qué dice. Una torre de radio, un relé. Puede que fuese un vestigio de civilización. Durante un segundo fui tan idiota de creer que podría sobrevivir. Pues sí, hijo, ¿a quién se le ocurre venir aquí, macho? A ver... ¿Qué hago? ¿Sigo subiendo o es que por ahí abajo había camino? Ahí está la historia y la paranoia y las movidas. Vamos a ver. Hostia, pues esto es grande, ¿eh? No sé qué hacer, dame un segundo. Un último vistazo por la parte de abajo. Vamos a ver. He subido por ahí. ¿Y si me vengo para acá, qué hay? Ah, no hay nada, hay una hostia. Hay un ostión. Básicamente. Y aquí hay un señor muerto. ¿No tiene nada? ¡Uy, qué extraño! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué extraño que no tenga nada este señor! ¿Algo por aquí, por la zona? ¡No, macho! ¡Qué estupidez! Te ponen aquí al muerto viviente este, pero ¿para qué? Recarga. ¡Joder! Pues nada. Vámonos, entonces. A ver cuánto queda de juego, porque coño, se me está haciendo muy largo el Aulas 4. O sea, el Aulas 4, sí. El Aulas 2. No sé. Vamos por aquí para abajo. Está temblando el mando muchísimo. Un saltico, ¿verdad? Venga, va. ¡Salto de fe!
Me he hecho un poquito de pupa, pero tampoco pasa nada. ¿Todo por aquí hay algo? No. Hay una vela encendida, pero poco más. Poquito más. Tenemos por aquí esto que es barranquito, ¿verdad? Sí. Pues va por aquí. Deslízate, muy bien. Los bosques de Slenderman. ¡Hala, hala, hala! Toda la gente va corriendo para allá. Estoy herido, ¿en serio estoy herido? Por la caidita esa de mierda, ¿me vas a decir que estoy herido? ¿Hay alguien por aquí, por la zona? Señor, ¡hala! Está enfadado, ¿eh? Una nota, para empezar. ¿Y aquí hay vendas? No. A ver. Mark y Aarón, si encontráis esto, dirigíos inmediatamente a la puerta del templo y decidle a papá Not que aquí hay horrores y tormentos que ponen a prueba incluso mi propia fe en Dios. Los hombres no pueden hacerles frente sin ayuda. El enemigo nos aguarda en la oscuridad. Que Dios salve mi alma y la vuestra. Pues muy bien. ¿Qué te voy a decir? Yo qué sé, macho. ¿Qué te voy a decir? Espérate. Me ha parecido ver... ¿Suena un cristal roto? ¿What? Y aquí hay otra casa. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, mira, es grandísima la casa, tiene de todo, fíjate. Es grandísima, macho. En fin. Una balsa, podría usarla para cruzar. Ahora cruzamos, tranquilo, tranquilo. No te angusties. Quiero mirar aquí primero. ¡Ay! Que me caigo. Que como me meta al agua, me da a mí que... Que chungo. Aquí hay una pila, puede ser que esté viendo. Ah, no. He visto ahí un reflejillo... Digo, una pila, macho. No hay nada. ¡Ay, qué buitres! Es increíble, tío. Pero ¿cómo puede ser? ¿Esta es la balsa que quieres usar? Pues como uses eso, me parece a mí, macho, va a llegar muy lejos, ¿eh? Ah, es esta balsa la que quiere usar. ¿Pero qué es esto, compañero? ¿Pero qué balsa es esa? ¡Eh! Aquí hay grabación. ¿Pero qué está grabando? ¿Qué coño está grabando, si se puede saber? Ah, pone help. Míralo, pone help aquí en con ramas y historias. Hostia, pues ya me iba. A ver qué dice de esta grabación. Dale. Help. Help. Help wasn't coming. No podría venir. Eso ha dicho, ¿no? No lo he leído bien, pero yo supongo que sí. Vale, pues vamos a coger la balsica, va. Si es que yo creo que ya no hay nada más aquí, ¿verdad? Esta me he metido, en esta también. ¿Esto qué es? Una jaula. Nada, nada, me voy a ir. Me voy de aquí. Me piro, señores. Balsita. Bueno, pues vámonos. Venga. Señor, ¿cuándo te vas a ir de aquí? A este paso nunca. ¿Tengo que remar yo o rema él? Ah, que tengo que remar yo. Tócate el ciruelo, macho. Me imagino que habrá aquí resto, ¿no? No creo que haya que... ¡Hala, hala! Esto es una paranoia, ¿eh? ¿No puedo ir más rápido? Pues cuando quiera llegar ahí al final... Estamos jodidos. ¡Ay, la barquita que se ha buscado! ¿Tú lo ves normal esto? Que son cuatro tablones atados ahí... Bueno, ataos, con un clavo. Claro, y si tengo la cámara, no nada. ¿What? ¿What? De repente hay niebla por todos los lados. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Uy, estoy escuchando cosas tirándose al agua. Miedo me dan las consecuencias. Si puedes ir más rápido, macho. Estoy escuchando cosas. ¡Ay, la música! ¡Ay! ¡Por favor! ¿The fuck? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Por Dios, corre! ¡Nada! Estoy viendo algo ahí debajo. Estoy viendo... ¡No! ¡Saca! ¡No lo graba! ¡Mierda, me he pasado! ¡Oh! Me he perdido una grabación. Bueno,
No pasa nada, si ya me habré dejado más de una, segurísimo. Segurísimo que más de una me he dejado. What? ¿Qué es eso? ¡Corre, corre! Vuelve, vuelve a la balsa, que no me fío aquí de nadie. Deja que te ayude. ¡Ah! ¡Aparta, aparta! ¡Suéltame! Muy bonito me parecía a mí el camino. Demasiado, demasiado fácil. Corre, corre, súbete. Le pegas un palazo en la cabeza si hace falta. Vamos, va. Corre. Corre, para allá. Para allá, para allá. ¿No puedo mirar los pececicos desde aquí? El zoom no funciona. What? Bueno, pues nada. Que os den por el culo. Vamos, va. Que no llegamos, macho. Pero está nadando. O sea, está avanzando. Yo creo que está siempre en el mismo sitio. A ver. ¿What? No se mueve de aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí que me estoy acercando, sí. Joder, digo, qué paranoia, pero ¿qué pasa? Será por aquí, supongo yo, ¿no? Quiero suponer. Habrá que aparcar por aquí o algo. Cuidado, cuidado. Cuidado con los rápidos. No sé, macho. Es que tampoco es que te creas que se ve mucho por aquí. Y si saco la cámara no puedo... No puedo remar. Cuidado, cuidado. Esto está lleno de pedruscos, macho. Pero... ¡Oh! ¿Se me rompe? A lo mejor se rompe si me choco muchas veces. No me extrañaría, ni sería la primera vez en un juego. A ver, métete por aquí, para acá. Qué ganas tengo de bajarme de la puta balsa. Y me acabo de subir, ¿eh? Qué poco me gusta la balsita. Ahí, 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 ahí. Corre, 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 corre. No, 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 no. Opción. Ah, que la tengo que soltar. No se suelta. ¿Viene alguien? Sí, sí que viene alguien, sí. ¡Oh! Me solté. Milagro, milagro. Casi me engancha el tío ese. Vamos, estaba cerquita ya. Vamos, a ver si llegamos ya. Esos son los que se llevaron a Lynn. Estoy cerca. Ya casi he llegado, Lynn. A ver si es verdad, macho, porque desde que la estamos buscando, el culto la quiere matar. Son buenos cristianos y Dios les dijo que tenía que morir. Ah. Por lo de los demás, los herejes quieren que tenga a la criatura. Para escupirle a Dios en la cara. ¿Qué harán cuando vean que no hay bebé? Tengo que... Joder, voy a por ti, Lynn. Habla solo, ya se está volviendo... Pobrecillo. Tiene que estar pasando muy bien aquí. En el pueblecito este, del misterio y del terror. ¡Oh! Espera, espera. Ah, ¿esto no era grabación? Sí, sí que es grabación, sí. Ah, que es... ¡Oh! Que estos son todo cadáveres, tío. ¡What the fuck! ¡Hala! A ver... Hostia, se ve mucho mejor sin cámara, ¿eh? A ver, están tiesos. Así es como se camina sobre el agua, no sé qué. Muy bien. Guarda, guarda la cámara. Perdón, ¿eh? Perdonad. Perdonad, pero es que no me queda más remedio que pasar por aquí. Os pido perdón, de verdad, ¿eh? Os lo digo. Esto no lo graba, vale. A ver, giras... ¿No giras? Sí. Pero que... Dios mío, qué travesía, chaval. Es impresionante. Guardando. Cuando se guarda... Una de dos. O es que nos vamos a bajar muy en breves... O es que va a pasar algo malo. Mira, ahí hay más señores. A ver. Saca, saca. ¡Suca, suca! No. Pues nada, pues nada. Vámonos. Señor, qué largo. Qué travesía más larga, la Virgen. Estoy cansando ya de la barca esta, ¿eh?
Lo que yo no entiendo es cómo está sobreviviendo tanto el cacho de tabla este. Ya ves tú, con rocas y de todo, no sé, demasiado bien, diría yo. A ver, esquivamos estas piedricas. Dime que estoy ya cerca del final de esto, por favor. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, que me estrello! ¡Ah, tomar por culo! ¿Muerto? ¿Eso te mata? Dime que no, por favor. ¡Oh! ¡Estoy en tierra ya! ¡Shit! ¡Shit, la raft! La balsa. Por favor, que siga ahí. ¿A dónde? ¿Ahí? No tiene pinta, ¿no? No. Pues nada, pues yo qué sé. Vámonos. Recarga, venga. Escucho a alguien por ahí. Hola. Señor, señora, quien sea. Anda, una nota aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Otra movida de estas súper largas. Fíjate. Venga, vamos a leer. Capítulo 3. Era ya el 34º año de Sullivan Knott, quien sería Ezequiel en el año 479 de Sion, en el año 1971 de Cristo, en el undécimo mes, al alba del 26º día. Era presa de la usura un zapatero en el albaricoquero llamado Alburquerque, y fui medido por las falsas deudas de los fariseos de Sion, condenado a portar la marca de la vergüenza por culpa de los vergonzosos, en el país de un rey usurpador al que llamaron Lynch al nacer, un rey que afrontó la guerra sin luchar, que talló en piedra la corrupción de quienes llegaron antes que él y condenó a Sion a la enfermedad, incluso en la muerte. Y en la palabra del Señor me llegó sin pedirla, como un ladrón en la noche bañado de mentiras pero brillante en su verdad, una voz eléctrica proyectada por un pecador y recibida por la vara metálica. Y pronunció palabras de lamentación, dejando claro que nuestro corazón es débil y que por estas cosas nuestros ojos estaban nublados. Por la montaña de Sion, la cual está desolada y por la que los zorros vagan libremente. Pero tú, mi Señor, eres eterno. Tu trono perdurará de generación en generación. ¿Por qué debes olvidarnos para siempre y condenarnos durante mucho tiempo? Y si nos volvemos hacia ti, mi Señor, seremos convertidos. Renueva nuestros días como antaño. Pero se dice que nos has rechazado, que nos guardas un gran rencor y sabía... que el que nos habló fue el zorro de la montaña, al que el navajo derrotado llamaba Maidoslisi y Mai Itzoi. El zorro sobre la montaña era el príncipe del caos, que decía la verdad entre las mentiras. Silencié la voz y miré, y observé como un gran fuego se consumía a sí mismo en el brillo del sol naciente, y de entre la niebla un color de otro mundo, y mis ojos histéricos recordaron mis indignas cimas de oscuridad, lejos del conocimiento que pueda abarcar el hombre. Allí me llegó el sonido de la furia del Señor, y mis orejas sangraron como lo hace el miembro de un niño durante su circuncisión. Y el Señor me hizo saber, así que hemos firmado un pacto que debemos mantener. Él, que oye incluso cuando no se pronuncian palabras, aguantará hasta el fin de los tiempos, y el enemigo que nacerá de nuestros problemas será la carga de mi venganza. ¡Joder! Flipa, chaval. Los testacos. Pues... no sé por dónde es. La verdad, debe ser por aquí, quiero suponer. Vamos a ver. Escucho como alguien respirar o algo así. Uy, qué rayada, tío. Qué puta rayada, chaval. Mire, hay que cruzar por aquí. Ahí está la balsa. Si tan solo pudiese cruzarlo. Pues crucemos por aquí, ¿no? Yo qué sé. Mismo, mira la balsa. ¿Dónde está? Ah, que me tengo que volver a subir a esta puta mierda, en serio. No me jodas, tío. No he sido consciente. What the fuck. What. Qué huevos, tío. La que tienen aquí liada, chaval. Flipas. A ver, ¿qué dice? Murieron como aviso o como bienvenida. Antes o después a todos nos dan la bienvenida. Uy, qué mal rollo. Vale. Pues bueno. ¡Ay! Hostias, es que he escuchado un bicho en el juego y me creía que lo tenía aquí, macho. Ay, la paranoia. Ay, la paranoia, señor, por favor. Este árbol hay que hacerle placa, joder. ¿Cómo lo he intuido, chaval? He visto el árbol así un poco extraño y he dicho, ya está. Ya está, ya sé lo que hay que hacer. ¡Hala! ¡Vamos! Ya sé que el del arquito no está tocando los huevos.
Eso es bueno, eso es nice. Así que... Hola, señor. ¿Qué tal? Madre mía, la cara, chaval. Flipas. El amor nos da la libertad. Muy bien. Por lo menos son románticos. Por ponerle un punto bueno a esto. ¿Qué? Corre, corre, que vienen. Corre. Hostias, qué miedo me ha dado. Me creía que venía de por ahí por la oscuridad. No, guarda la cámara, que hay que nadar. Gira, gira, no gira. Suca, suca. Ahí, supongo. Va un poco extraña la tabla esta. Yo no sé si es que no la sé manejar bien o algo, pero hay veces que no gira, tío. Mira, gira fatal. Gira muy mal esto. Pero what the fuck. Pero qué coño, que se me buguea y todo. ¡Hala! Hostión. Venga, va. Vamos. Señor, por favor, quiero llegar al final de esto, tío. Quiero llegar al final de esta mierda. ¿Qué es? Ah, es una piedra ahí. Digo, coño, que hay dibujado. Los reflejos, macho. Ahí el puente este. Alguien va a pasar por ahí, a ver. ¿No lo puede grabar ni nada? No. Ah, pero no es nadie. Es una antorcha que hay ahí y ya está. Sin más. Oye, está yendo solo. Si casi que va mejor solo que si lo manejo yo. Oh, allí hay gente. He visto a gente cruzar por ahí. Dime que no me queda mucho de esto, tío. Es impresionante lo largo que es esto de la balsa. Mira, más gente por ahí cruzando. Parecía que iba a ser un caminito corto, ¿eh? Esto de la balsa, pero sí. Los cojones, mira ese. No, pero si no lo graba ni nada. Ni lo graba ni hostias, va. Va, anda. Rema porque si no, no llego. Guardando, yo no sé las veces que se habrá guardado ya. Pero luego no llego a ningún lado, macho. Estoy metiendo por aquí, por el caminito este. ¡Hala! ¡Oh, oh! Se está rompiendo la balsa. No veo nada. A ver, escúchame. A ver dónde vamos a llegar. Se ha roto un trozo de la balsa. Y sigue encima de ella. ¡Ay, la virgen! Quiero llegar al final de esta mierda. ¿Será por ahí? ¿Estaré ya llegando? Se ha hecho muy largo esto de la balsa, ¿eh? O sea, se han pasado de duración de lo de la balsa. Yo no lo hubiese puesto tanto esto. Es un poco más coñazo, la verdad. Venga. Rema. Rema. Yo creo que ya estamos ahí. Tiene que ser ahí en ese sitio, seguro. Ahí está la mina, ¿ves? Hay que llegar ahí. Link, ¿qué le están haciendo? ¡Hala! Otra vez me vuelco. ¡Ah! No sé lo que tengo que hacer, no lo sé. Supongo que tengo que nadar para acá. Digo yo, ahí hay unas escaleras. ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Pero qué coño haces tú aquí? ¡Ah! Me he quedado loco. O sea, no me esperaba eso para nada. Otra vez estamos aquí. Corre, corre. No sé para dónde debo de correr. Esto es agua. No sé qué tengo que hacer. Ni puta idea, macho. Lo tengo súper pegado. Pero la pregunta es esa. Ah, me imagino que habrá que salir del agua. Oh. What? What the fuck? Qué mal rollo, ¿eh? El juego es mal rollero, eso sí. Eso se lo tenemos que dar. Es muy mal rollero. Eso no se va a abrir. No lo creo. What? Ahí hay una puerta que están golpeando.
Déjame grabar esto, por lo menos, por favor. A ver, no va a decir nada. No, no dice nada. ¿Qué golpeas tanto? A ver, explícamelo. What? Hostias. Joder, si aquí cada día pasa una... What? ¿Quién ha dicho eso? A ver, aquí en el baño. Hostias. Las peores cosas en los juegos suelen pasar en los baños. Señor, por favor. Hola. Hostia, ahí hay una puerta abierta. ¿Qué hago? ¿Me meto? Ah, me voy a meter. Que sea lo que el señor quiera. Hola. Señores. ¿Alguien por la zona? Ah, esa puerta es la del otro baño. Uy, cuánta luz, ¿no? Mucha tensión, macho, pasas aquí, ¿eh? Continuamente. ¡Ay, que viene por ahí! Me cago en la madre que lo parió, macho. El bicho feo este. No sé ni cómo llamarle a este. What the fuck? You fuck. This fucking son of a bitch. Venga, si me va a salir otra vez. Si lo sabemos todos. Mira, una pila. Dámela. Ya es que me da igual todos. Me da igual todos ya. Estoy de locos hasta Arconios. ¿Algo por aquí? ¡Eh! Aquí hay una nota. Claro, claro. A saber lo que pone ahí. No hay nada, ningún ordenador, ni nada. ¿Y para qué se ha abierto esto entonces? No puedo hacer nada. No hay nada en el techo tampoco. Aunque aquí hay una luz iluminando. Bueno, ilumina el dibujo, claro. Pero ¿y qué hago con este dibujo si no puedo hacer nada? Pues voy a volver, yo qué sé. Vamos a ver si hay algo por ahí. Que puede ser, ¿eh? Ahí la cámara cuando da esos fallos, tío. De verdad. Ah, está esta puerta abierta. Hola. Buenas tardes. Qué divertido. ¡Qué divertido! ¿Qué pasa que con la sangre esta no veo nada? Le unes esos fallos de cámara a los sustos que te pueden pegar y flipas. Ah, mira, por aquí. No hay nada más, ¿verdad? Está viniendo el bicho a por mí. Que te den por culo. Ahí te quedas, majo. ¿A dónde estoy llegando, tío? ¿Dónde voy a llegar? Esto ya es el bosque este, el pueblo. Esto ya es el pueblo, por la escalera lo sé. Míralo. Vuelvo a estar aquí otra vez. Nada, para no ya se averiguar. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ha llegado el apocalipsis! ¡Cuidado, señores! Graba el cielo que llueve sangre con tomate. Mira cómo le caen las gotitas en la cámara. Anda, 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 anda. Mira la luna, está roja, como el demonio. Vale. A ver. Creo que le cae de los zapatos, ¿eh? No, tan solo intenté no pisar la sangre para no dejar ningún rastro. No entiendo a qué te refieres. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues no sé a qué se refiere, señor. A ver. No debe quedar mucho para el final. Es que no lo sé realmente, pero joder. Ah, es muy lineal esto, ¿eh? No te creas que... Bueno, por hablar. ¿Esto se abre? No. Ah, pues casi, no se abre, pero hace ahí un amago extraño de abrirla. ¿Algo por aquí, por la vía? No. Venga, recarga, anda, que eres muy pesado, tío. ¿Qué? ¿Logro? Calvario. Has llegado a las minas.
Cuidado con las minas, John. Cuidado con las minas. Estos son las minas del rey Salmerón. Oh. ¿Quién está hablando? A ver si la identifico por aquí con la movida esta. Por aquí es como que sube un poquito, pero tampoco. What? Señor, ¿qué te ha pasado para estar ahí arriba? Me pregunto yo. Bueno, mejor que no me pregunte nada a estas alturas ya. Mejor que no me pregunte nada ya a estas alturas. Válgame Dios. Hola. Buenas tardes. ¿Alguien por aquí? ¿Qué? ¿Qué coño está pasando? No hay nada. Estoy viendo algo ahí al final. Una nota. Anda, mira, pues he hecho bien. ¡Joder! Y con estas señales habremos de saber que está a punto de irrumpir la zorra del infierno. El aire cantará con el silbal de los filos de las matronas y con los lamentos temerosos de justos y pecadores por igual. Y la última señal será obra del enemigo, temible incluso en su prisión, que se hará oír y llegará al corazón del discípulo más querido y de más confianza de Sullivan Knott. Porque esta criatura es estirada y no está circuncidada de corazón, la descendencia de Seth, la descendencia de Caín, porque los ancianos y los mejores hijos solo fertilizaron la tierra con su sangre. La mente del discípulo descenderá de entre los condenados y, no sé lo que pone ahí, y los odiados por Dios, estará en comunión con el enemigo y bañará a la semilla del cordero con ojos de araña. Será la traición a la puerta del templo y a Dios, e incluso a un Sullivan Knott que ha amado de verdad y que guiará a los elegidos hacia la salvación. Y los herejes se alzarán de entre los justos y sufrirán un millón de torturas y sufrirán siete veces siete ese sufrimiento y esa vergüenza, tanto antes de su muerte como en la eternidad posterior, porque al oír la verdad del profeta el bebé saltará atemorizado en el útero de la mártir. Pues muy bien. Madre mía con las charlas, tío. Qué pesados. Qué pesaditos que son con las charlas, tronco. Bueno, una cadena. ¿La puedo mover? No. ¿Qué ha pasado? ¿Quién dice eso? La puta madre. No lo sé. Pero yo no me quiero quedar ahí a comprobarlo. De hecho, por si acaso. Por si acaso. Estoy yendo demasiado rápido, me da a mí, ¿verdad? ¿O no? ¿Y si me tiro aquí al suelo, habrá algo? No. Tiene pinta de que es lo mismo. Ah, mira, me tiro al suelo y cuando me podía... lo podía saltar, en fin. Por aquí. Hola, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, señores. ¿Qué os ha pasado, Dios mío? ¿What? Se oyen unos ruidos, macho. Me dan un miedo que flipas. ¿Hay alguien por ahí? Si estoy escuchando ruidos desde hace un rato. ¿What? Corre, cruza. Cruza, cruza. ¡Ay, las cadenas que se me buguean! Aquí esas cadenas se están moviendo. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollito! ¡Que me está dando la cosa! Y el asunto. Estas cadenas se están moviendo también. Y no sé por qué, la verdad. Me voy. Cuanto antes me vaya, mejor. Para todos. Pero. Recarga, recarga, anda. Mira esa cadena cómo se mueve, chaval. Eso no he sido yo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué susto me ha dado? But they. Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Corre, corre. Susto que me ha pegado el cabronazo. Hostias. Ha dicho que han abierto el vientre. ¿Puede ser Aline? Pues puede ser, sí. Y como sea Aline, este hombre se va a deprimir más todavía. Venga, va.
¿Otra vez aquí? Pero Dios mío, ¿qué me estás vacilando o qué? What? Esto... joder. Ay, de verdad, ¿eh? Cuando hace eso la cámara es que lo odio. Ahí, varios sitios. ¿Esto se abre? Sí, sí que se abre, sí. ¿Y esto? No, esto no. Pero es que por allí había un sitio abierto. Para empezar aquí hay pilas, así que... vamos a entrar aquí. ¿What? ¿Eh? Ah, que esto es otra sala, cállate. Joder, me he rayado por un momento ahí. ¡Ay! ¡Hala, hala! ¡Aire, aire! ¿Por aquí hay algo? ¿Algún documentico o algo? No, no parece. Pues para acá. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Algo por aquí tenéis para mí? ¿Para mi body? Venga, va. Ah, es una... es una gasa de esa, una venda, coño. Esto sí se abre, esto no. Vale, pues venga, abre aquí. Esta sala de ordenadores he estado antes, ¿no? Me suena, me quiere sonar. Y va a haber algo... ¿dónde? ¡Ay! ¡Qué susto! Aquí hay un ordenador encendido, para empezar. Ahora lo miramos. Y nada más. Pues venga, vamos a mirarlo, a ver. Ay, la silla, que está viva. Uy, de verdad, ¿eh? A ver. Se ha unido a la conversación Jessica. Jessica, ¿estás ahí? Hola. Funciona. Es extraño. Puedo verte ahí, escribiéndome. Date la vuelta. No me apetece, la verdad. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. ¡Ay! Me la esperaba aquí, estaba preparado para asustarme aquí, pero no allí. Muy bien. ¿Puedo seguir escribiéndola? No. Pues nada, me voy de aquí. Me quiero ir. ¿Qué, qué? Bueno, que pasas por el huequecico ese y todo. What? Te dice, date la vuelta. Pues no es, no es antiguo ese truco para dar miedo. No tiene tiempo ese truquito. ¿Por cuál será? ¿Por esta? No, esta no se abre. Normalmente cuando se abre pone mantén pulsado para tal. Mantén pulsado para tal y para Pascual. ¿Esto se mueve? No. ¿What? ¿Por dónde es? ¿Tengo que volver? A ver. Hola. Tampoco. No, 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 no hay que volver, eso desde luego. Algo se me está pasando, algo se me está pasando, algo se me tiene que estar pasando. ¿Pero el qué? ¿Y dónde? No, esta no la abre, macho. Ah, que hay aquí otro ordenador. Vale, vale. Puedo verte. Qué miedo. ¿Qué era eso que tenías en la pantalla? La ventana que cerraste al ver que me acercaba. Nada, estaba pasando el rato sin más. Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este. Si necesitas ayuda, avísame. Lin te está saludando. Espera. Unidad de apoyo, esperanza y oraciones para católicos deprimidos y ansiosos. ¿Quién tiene el control? Ahora no sé quién. Mi madre dice que todo ocurre por un motivo y que Dios tiene un plan, pero también dice que tienes que buscarte tu propia suerte. Si quieres algo, tendrás que cambiar cosas en tu camino para hacerlo realidad. No quiero decirle que se está contradiciendo, porque no le gusta oír que se equivoca y a veces me levanta la mano. Siento al mismo tiempo que no tengo ningún control de la situación y que es culpa mía, como que aún lo peor, como que a uno lo peor de dos mundos. En ocasiones yo también me siento así, en muchas ocasiones. ¿Eres adulta? Tengo casi 50 años, supongo que es absurdo que una mujer adulta se preocupe así. Creo que ni tan siquiera tendría que estar aquí. No es absurdo, solo, tan solo quería saber, ¿qué haces cuando tu marido te levanta la mano? Es decir, ¿te hace daño? ¿Es lícito llamar a la policía cuando se trata de tu familia? Oh cielo, cuánto lo siento, ¿por qué no hablas con uno de tus profesores? What?
Pues muy bien. ¡Hala, hala, hala! ¡La locura máxima! Venga, discoteque. ¡Pim, pim, pim, pim! Venga, grábalo todo. Luego nos montamos un video. Ay, Dios mío. Si lo peor de estas grabaciones es que por mucho que grabes, no te dicen nada. Es siempre lo mismo. Otro día la misma mierda, por así decirlo. En fin. Pues se ha abierto esta movida, o sea que es por aquí. ¿Y para acá? Me ha parecido ver algo brillar, macho. Ya es que me estoy volviendo loco, yo creo ya, ¿eh? Que también puede ser. Me abrís ahí una puerta. ¿Y aquí qué hay? Joder, tío. Estoy de puerta en puerta y tiro porque me toca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habrá que buscar otro ordenador encendido, seguramente. ¿Que va a estar dónde? ¿O no? Venga, va, recarga. Aquí tiene que estar, por aquí. ¿O no? ¿Qué? ¿Pero y esta habitación? ¿Para qué? No entiendo. ¿Qué me ha aportado entrar aquí? Quiero decir, ¿qué hay? No hay nada. Ahí hay una luz iluminando a lo que se supone que suele ser algo, pero es que está todo apagado. Así que nada, vámonos. Por aquí, quiero suponer. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? No. Me parece escuchar a alguien hablar. Estoy escuchando a alguien hablar. No sé, muy extraño todo. Frena, frena. Tranquilidad. ¿Aquí hay algo? Hola. Otra nota. Bueno, es un ahorcado de estos. Vale. Vamos a ver, yo qué sé, macho. Por aquí no. Bueno, el baño sí que se abre. Qué peligro. Nunca hay nada en los baños en este juego. Pocas veces, muy pocas veces. ¡Oh! ¡Jessica, ven aquí! ¡Hija de puta! ¡Hola! Se ha metido para acá. Espérate, espérate. Esto está cerradísimo. ¡No! ¡No mames! ¿Viene? ¿Viene el bicho? ¡Oh! ¡Sí que viene, sí! Me creía que se había quedado parado. ¡Joder! Ya va, vámonos. Por ahí no podía entrar, es que es muy extraño. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Y ahora para dónde? Esa es mi pregunta. ¿Se ha ido ya? ¿Eso es todo lo que había que hacer? ¿Meterse aquí? Y ahora está bloqueado. Ahí el colegio este, chaval. No das vueltas. ¿Tengo que volver al mismo sitio? ¡Me cago en Dios! Y ya vuelvo a estar en el bosque. ¿Qué te apuestas? ¡Tachan! No veo nada. ¿Dónde coño estoy? Que no veo nada. No sé. Aparezco ahí de repente metido. ¡Hala! ¡Hala, qué mal rollo todo, chaval! ¡Filipas! El monstruito feísimo, macho. ¡Qué mal rollo me da ese bicho! Te lo juro, ¿eh? El que más mal rollo me da de todo el juego. ¿Por dónde es? ¿Por aquí debajo? No, no creo que se meta. Pues ¿por dónde coño es? ¿Esto? ¿Es algo? ¿Se mete? ¡Ah, se mete! Bueno, bueno, bueno. ¿Quién está pegando esos gritos? ¿What? No hay nada, no hay nada. ¿Quién coño hace esos ruidos, tío? Estoy viendo ahí una nota. Engánchala. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez no! Bueno, venga, ahora la leemos. ¡Qué remedio! ¡Las noticas! Esto aquí. La entrada de la mina es usualmente en el primer piso.
A ver, y al final del templo llegaron las enseñanzas de Sullivan Knott, siervo de la verdad y testigo de la fe, la puerta al paraíso, quien nos quiso y nos libró de los pecados de nuestra propia sangre. Recordad, habéis caído y debéis arrepentiros. El sangriento deber se alza ante vosotros, así que endureced los corazones y las manos y afilad vuestras espadas. Y sabed que todas estas cosas preceden la llegada del anticristo, pero no temáis ninguna de las cosas que tendréis que sufrir. No temáis las pesadillas que caminan por la tierra cuando estéis despiertos, puesto que os apresarán y torturarán, y vuestros pecados contumaces se abrirán paso a través de la cárcel de vuestra memoria. Y los errores, incluso en los miedos virginales de los años de infancia, os visitarán, y tendréis que sangrar y llorar. Y tendréis que arrepentiros, porque los pecados del pasado se alzarán antes de que los muertos se alcen en los últimos días. Porque tenéis poca fuerza y habéis rechazado todos los nombres. Y habéis dudado a la hora de la tentación, y el aire será denso por las langostas y os costará respirar. Y os consumirán las llagas y la enfermedad, vuestro cuerpo será un templo en la ciudad de la pestilencia y el sexo, se os marchitará y se os pudrirá como si fuese comida para aves carroñeras. Y los cadáveres del agua serán tantos que parecerán tierra firme, y la muerte será una puerta abierta que ningún hombre podrá cerrar y ningún ángel os podrá oír. Y se cortará el cielo de un Dios tranquilo cuya sangre caerá como lluvia sobre nosotros, porque todo debe morir cuando Dios en toda su perfección no es capaz de encontrar la perfección. Muy bien, me alegro. Bueno, pues aquí se escriben sus testamentos y sus mierdas y yo me piro. Ah, pues no, no me piro, ¿no? Me ha puesto antes que mantenga para agacharme. Eso quiere decir, seguramente, que tiene que haber algo por aquí para pasar. Quiero entender, ¿no? Por ahí he venido. Entonces, si yo vengo por aquí, no hay nada. Y si vengo por aquí, me ha puesto mantén pulsado para agacharte. ¿Para meterme dónde? Ah, por aquí, quiero entender. Sí, por aquí, vale, vale. Bien, bien. No, 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 no. ¿Quién es? No sé quién es, pero es más feo que la madre que lo parió. Recula, recula. ¡Ah, que viene! Oh, fuck, tío, no. Y vienen dos encima. Uf. Vamos despacinar, güey. Despacinar. Pitiricar. A candenar. Baracarparcar. Car. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Que os follen! ¡Ah! No pasa nada, me lo llevo. Pero ahí os quedáis, hijos de puta. Oh, fuck. ¿Por dónde es? Mierda. Por aquí, confuso, a veces es un poco confuso, la verdad. Ah, que si haces eso te mata de un insta. Muy bien. Hala, adiós, me voy para atrás. Vamos a hacer una técnica milenaria, a ver qué tal me sale. ¿Va a romper la puerta o no? Si rompe la puerta, yo me espero aquí. Aquí en la esquinita, que no molesto a nadie. Si se va para allá, estaría de puta madre. Pero ¿por qué me ve, tío? Es que no tiene sentido. Si se supone que estoy completamente en oscuridad. ¿Qué sentido tiene eso? Vamos, vamos. Corre, corre. Con las persecuciones me tienen hasta los huevos. Hasta los huevos me tienen de correr y de huir. ¡Ay, que lo tengo detrás, chaval! ¡Corre! Pero corre, hombre, si es que no corre nada, chaval. Si es que no corre. Entiendo que estés herido, pero coño, ¿cómo te curas en plena carrera? No puedes, imposible. Mira, si es que no corre para subir las escaleras, tío. Claro, es que es normal. Es que es normal, tronco. No lo grabes todo, no lo grabes todo. Corre. Aquí sí. Bueno, no, si es que se ve realmente. No hace falta la cámara. Solamente hace falta correr mucho.
Hace falta correr mucho. Corre. Corre. ¡Ah! Cabrones. Cabrones, hijos de puta. Dejarme en paz. ¡Hala! Ahí os quedáis. Así reventéis, hijos de la gran puta. Ah, que pueden venir, ¿no? Vale, pues venga. Corre, 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 corre. Están cagando hostias. Y otra vez estamos en el cole. Ya se le está yendo la pinza a este señor, pero del todo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Me subo aquí? ¡Oh! Qué buen rollo da eso, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira, ahí está la ventana abierta, vale. Pues venga, señor, por favor. Hazme caso, garbanzo, por favor. Más rápido, hombre. Vamos, sube. Saca la cámara. Por si acaso. No parece que haya nada. A ver. Vale. A ver un segundo. How the fuck do I get out of here? No sé cuánto quedará para el final. Pues venga, vámonos corriendo. Yo qué sé, tío. Mira, qué bonita imagen. Ah, vale. Que hay muchas. A falta de una, hay muchas. Claro. Muy bonito todo. Joder, lo que tarda en grabarlo, ¿no? Pero cuánto metraje necesita de lo mismo, tío. 15 segundos. Míralo. 15 segundos de metraje, concretamente. Vale, si esto nunca dice nada. Es que yo no sé para qué miro eso, la verdad. Vale, nada por aquí. Vámonos para allá. Esta se abre. Y hay montones de nada, como siempre. What? ¿Qué ha sido ese sonido? Ah, qué bien. Qué bonito todo. Qué bonito todo. A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Alguien que quiera morir? A manos mías y de mi cámara. Tengo una cámara muy peligrosa, ¿eh? A ver. No sé, macho. Esto es muy extraño todo. Anda, mira, una nota. Bueno, que será un escrito de estos, un ahorcado, sí. Pues nada, muy bien. ¿Y por aquí? No. ¡Eh! Una sombra. Ah, da mal rollo, ¿eh? La sombrita. Quieras que no. Da mal rollo la sombrita, macho. Por aquí no hay otra salida. Igual por aquí, ¿no? Quiero entender. Sí. Y la sombra estaba ahí, ya no está. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Qué bonito todo y qué alegría. ¿What? ¿Qué ha sonado? Hola. ¿Alguien por el váter? No. ¿Y por este otro váter? Aquí hay una luz. Miedo me da la luz. Oh. Voy a tope. ¿Esto no lo graba ni nada? No. Algo por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. No sé, macho. Ya estamos con las paranoias. Por esa puerta, imposible. Vamos a ir por la otra, a ver, yo qué sé. Ah, ahora está abierta. Me descojono. Biblioteca. ¡Hala! Cuidado, cuidado. Que lo rompes. Tío bruto. Madre mía. No. No. Por favor, déjame. ¿Qué? ¿Se supone que viene o algo? Vámonos. No me puedo ir. ¿Pero por dónde me tengo que ir? ¡Qué miedo! No me asustes. ¿Esto hace algo? ¿Tengo que hacer algo aquí?
No, macho. No hace nada el proyector. Me vas a pegar un susto, ¿verdad? Coño, ¿esto era tan grande? What? Estoy perdido. Uf. Uf, estoy concentrado, gente. ¡Ah! What? Menos mal que no me he dado la vuelta ahí, chaval. Menos mal que no me he dado la vuelta ahí. A la que te den. What? La montañaca de libros, chaval. ¡Corre! ¡Corre que viene! Corre, corre. Pasa por aquí por los libracos. Ay, pero no te pares a recargar baterías, tío. Vámonos, vámonos. No sé dónde coño me metí. ¡Ay! ¡Me cago en sus muertos! ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso? ¡Oh! ¡Veo la luz! ¡Corre, corre, corre, corre! Sal de aquí ya. ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! No sé, yo sigo a la niña, yo la sigo. Por favor, déjame un rato. No entiendo nada, no entiendo nada de lo que está pasando ahí. Espera, 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 espera. Espera. Tranquilo. Puede ser que haya por aquí algo. Tengo que escalar ahí, puede ser, a ver. Porque debajo no hay nada, ¿no? No. A ver. Nada, nada, nada. Pues vamos para abajo, yo qué sé. Dios mío. Qué zona más tensa, macho. Si no es por una cosa, es por otra. Viene un bicho, ¿a que sí? Viene un bicho por mí. O varios. Uno o varios. Qué zona, chaval. Flipas. ¿Por aquí hay algo? Yo es que no me fío de nadie. Ni por dónde puedo ir, ni por dónde no puedo ir. Anda, mira, una nota. Sí, pero esta no me pienso parar aquí dentro a leerla. Yo me quiero ir de aquí. Corre. Corre. Abre esta movida. Ahí. Estoy oyendo gente, pero es que el caso es que luego no... No veo a nadie, macho. ¿Y esto dónde lo tengo que mover ahora? A ver. Ahí, vale. Ya sé dónde lo tengo que mover. Me están siguiendo los bichos estos. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Corre, huye! ¿Pero qué cojones, tío? Es tonto, no se enganchaba. El chaval. Y ahora, subo aquí. Y subo aquí. Ahora sí. Y ahora a correr, por si acaso. Es que ya no sé si vienen. Hay que leer un documento. Hay que recordar eso. ¡Saltito! ¿Oigo? ¿Dónde estoy? Ah, me he caído aquí abajo. Sería por aquí, quiero suponer. ¿No? O no sé. Sí, ahora por aquí, quiero entender. Ahora para acá arriba. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué suena? ¿Hay algo por ahí? Igual es que es por ahí, ¿eh? No lo sé. No estoy muy seguro. Lo que esto es una zona liosa, tío. Esto me parece la picha un lío a mí, ¿eh? Esto me hace la picha un lío a mí, macho. No sé. No sé, tío, no sé.
un poco caótico todo. Pues yo creo que sí que puede que sea por arriba, ¿eh? Por el caminito ese que me he dejado, porque aquí no hay nada más. Por más que miro y tal, no sé. No hay nada más. ¡Ay! ¡Que me pica el oído! Venga, va. Pues habrá que hacer el recorrido este de aquí, de la mierda esta. Venga, va. Joder, y parecía que quedaba poco de juego. Los cojones. Los cojones, chaval. Era para acá, para arriba, ¿no? Y me caigo. Y otra vez en el cole, ¿verdad? Oh, Jessica. Ah, que empiezo ya directamente con el bicho deforme este detrás. Con el bicho feíto este. Es muy feíto y muy pesado. Mírale cómo corre. El desgraciado. No veo nada. Cuando hace eso lo odio. ¡Hala! Quiero imaginar que habrá que hacer esto. Quiero entender, no sé, ¿eh? ¿Bicho? ¿Te has ido? Se ha ido. Ahora la pregunta es, ¿por dónde tengo que ir yo? No sé, por algún lado de por aquí tiene que ser. Vamos a ver. Nada. Tendré que volver otra vez a las escaleras. Supongo. Ya no está, la niña. La niña muerta. Vale, por ahí nada. Por aquí, por aquí. Joder, chaval. ¿Algo? No eres malo, Blake. Tan solo estás confuso. ¿Tú coño? ¿Y tú quién coño eres? ¡Es un cura! ¿Qué pasa aquí con los curas? Deja que te ayude, dice. El flipao. Recuerdo cuando era joven. Siempre has sido muy nervioso, no hace falta que lo seas. ¿Dónde coño está el cura? Que le voy a reventar la boca ya, ¿eh? Como se nota que él no tiene que estar siendo perseguido por bichos y cosas. No se abre, aquí es donde estaba él. Quiero entender. Pues en esta puerta no es. Entonces. ¡Ah, qué bien! Me habéis encerrado, ¿verdad? Para haceros los guays y los profundos. Me cago en la puta madre que os parió a todos. ¿Algo más? No, nada más. ¿Por esta tampoco? ¡Joder! Pues entonces, ¿hay algo por el techo? La ventana. Ja, ja, ja. A ver. Vamos a saltar. ¡Yupi! Y ahora estoy aquí otra vez. Esto es un poco paranoio. ¿Y ahora qué? ¿O es para el otro lado? ¿O me tengo que tirar? Ah, tengo que ir aquí al balconcico este y luego coger la tirolina, quiero entender, ¿no? Digo yo, porque es que si no... Si no, tú me dirás. ¿No? ¿No hace nada? ¿O tengo que seguir para acá? Anda. Por ahí no hay nada. Joder, la sangre, chaval. Y ahora por aquí pegado. Y ahora tengo que saltar ahí. Quiero suponer. Digo yo, ¿eh? Si no, es que no sé. Vamos. Sí que era eso, sí. Saca la cámara. Ahí no te puedes enganchar, ¿no? Me creía que la tirolina era algo, pero qué va, macho. A ver... Nada. Esto... ¿What? ¿Qué tengo que hacer? O igual sí que es algo. No sé. Aquí no hay nada.
Por aquí no hay nada. Ah, esto interactuar. Vale, vale. Unas pilacas, dámelas. ¿Y algo más? ¿Puedo empujar esto? No. ¿Y por aquí por la ventana? Tampoco. Supongo que por aquí entonces. Madre mía. La de ostiones que se pega este señor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! Mierda, por aquí no es. ¿Qué coño? ¿No me atacan? ¡Ah! Me he esquivado a ese demasiado fácil, diría yo. ¿Por dónde será, tío? ¿Por dónde será? ¡Au! ¿Por dónde es? ¿What? ¡Qué liada de sitio, macho! No sé, me va a venir para acá, a ver. Tampoco. ¡Ah! Es confuso, es muy confuso este sitio. Este puto sitio es súper confuso, macho. Es que no se sube a ningún lado ni nada. Ah, que se mete por ahí debajo, la virgen. La virgen. Corre, corre. Corre. Vamos, vamos. Hay que huir de estos pesados, tío. Corre, 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 corre. Sal cagando, hostias. Pero déjame levantarme. Oh. Ahí, déjalos bien cerrados. Hala. Iros a comeros unos huevos morenos. Desgraciaos. Oh, señor. Qué cansada es la vida de este señor, que también es periodista, por cierto. Vamos, es cámara. Periodista es la chica, realmente. Él es el cámara. ¿Que viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, que viene el ascensor. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Insistentes, chaval! Dejarme un rato en paz. Dejarme un rato en paz, por favor. Quítate la cámara, a ver si puedo correr por aquí sin cámara. Para que vaya un pelín más rápido. Nada, 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 nada. Por aquí, corre. Corre. Aquí no veo muy bien, ¿eh? Venga, vamos. Pero ¿por qué no corre? Guardando. Ay, ¿por aquí otra vez? ¿O tengo que volver? Ah, habrá que coger el ascensor donde han venido ellos. Claro, lo que he hecho ha sido rodearles. ¡Corre! ¡Mírale! No es que no corra, es que va cada vez más lento el tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! ¡Ya está bien! ¡Joder, chaval! Impresionante esta zona, ¿eh? ¿De dónde me estoy metiendo ahora? A las minas. Todavía puedo salvarla. Jess, yo... Lin, se llama Lin. Qué historia más rara tiene este hombre. Ya empezamos. Ya, ahí va, Dios. Se me desploma el ascensor. Cuidado. A tomar por culo. Joder. ¿Qué va a llegar? ¿Al centro del universo? O sea, de la Tierra, quiero decir, al núcleo. ¿O qué coño?
¡Hala! ¡Bájate aquí, hijo! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Venga! ¿Y por dónde tengo que meterme? Me gustaría a mí saber... ¿Tengo que subirme al ascensor aquí encima? No, coño, si aquí me he tirado yo. Suelta, suéltate. Tiene que haber algo para pasar, quiero suponer. Por aquí, a lo mejor. Míralo. ¡Ah! Sabía que se iba a caer el ascensor. Lo sabía. Lo sabía. A la graba. Graba, graba. Grábalo todo. Por tu puta madre. Ahí está. Y logro. Sancti Sepulcri. Has bajado a las minas. Cuidado con las minas, John. Cuidado con las minas. Vamos a revisar la grabación zica esta. Nothing matters but Lynn. Dale. Trapped. I was never gonna get out. But now I knew it. At least I'd be there with her. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Espérate, quítate la cámara. Hacemos un guardadico. Ahí está, muy bien. Y nada más, people. Hasta aquí, ya habéis podido ver, hemos llegado a las minas después de pasarlo bastante mal en el colegio con el bichito este asqueroso. Y en el siguiente avanzaremos desde aquí a ver lo que nos encontramos aquí dentro. Nada más que deciros por mi parte, gente, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Outlast 2. Y como ya sabéis, en breve se vendrán más. Así que nada, que creo que nos queda un capitulillo, gente, en el siguiente nos lo vamos a terminar. Y nada más por mi parte, ya sabéis en la descripción cositas interesantes y no me enrollo mucho más. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente, cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.